Hace unos días comentaba con la maestra Hortensia, que fue maestra de aquí, de esta escuela, y le decía: maestra, por favor, dé la reseña histórica. Y me comentaba: me da mucha nostalgia. ¿Por qué? Porque un gran señor, que es el señor Ismael Torres, quien descansa en paz, tío de la maestra, es quien nos dejó un preciado tesoro en historia. Él investigó con algunas personas de la comunidad y bueno, tenemos pues algunos datos que me gustaría que, más que decir una reseña histórica, sea como una plática. Seguramente ustedes, papás, recordarán esos tiempos de niños. Si vienen personas adultas, los abuelos recordarán inclusive algunos datos que se me hace importante recordar, porque cuando tenemos historia, tenemos identidad y tenemos respeto por nuestros vecinos. El que tenemos al lado norte se llama el Cerro del Carbonero. De este lado, el Cerro del Toro, y hacia el sur, el Cerro del Ídolo. Cada vez que llego cada mañana y observo estos cerros y estas casas, me doy cuenta que hay un gran compromiso. Y tal vez no sabían, pero en 1920 hubo 58 habitantes, de ellos jornaleros, quienes pidieron que este ejido se nombrara el hospital. Y bueno, fue por medio de una firma de un acta el 8 de noviembre de 1923, cuando se hizo el hospital. En 1969, la escuela se trasladó a este lugar. Y ya no, en ese entonces la escuela se llamaba Honor y Patria. Cuando se ubica en este lugar, cambia por el nombre Héroes de Chapultepec. Como practicante en el 2004, aquí. Y fue cuando me enamoré de mi profesión. El estar en contacto con los niños, y estos niños que son tan nobles, que son traviesos, claro. Pero ese contacto, esas cartas, conservo cartas de ese entonces, me hizo decidir, cuando me propusieron las escuelas, que esta escuela iba a ser a la que iba a llegar como directora, y hay esta gran oportunidad. Y en el año 2010 hacemos historia. ¿Por qué hacemos historia? Porque las cosas no las vine a cambiar yo, las cosas las cambiamos todos: alumnos, maestros, padres de familia. Recuerdo cómo estuvimos desalojados en la ayudantía, en la comisaría, en las canchas deportivas. ¿Para qué? Para lograr un ideal, para tener una escuela digna para todos los alumnos, en donde ustedes se dan cuenta que hubo una remodelación total, construcción de 4 aulas, construcción de la cocina y construcción del aula de cómputo. Realmente yo me siento muy, muy emocionada cada vez que podemos platicar eso, y quiero hacerles una invitación. Si bien no pensamos igual, si podemos luchar y seguir luchando por un ideal, que nuestros niños sean transformados, que nuestros niños sean formados, pero sobre todo que los niños sean amados, tanto en casa y que se sientan muy bien aquí en su escuela. Yo les agradezco mucho por escucharme. Y bueno, esta es una pequeña historia. Podría contarles más. Después voy a pasar a cada salón, porque tengo datos muy interesantes de la comunidad que me gustaría que los escucharan los alumnos. Muchas gracias por su atención y espero que este pequeño programa sea de su agrado.
con gusto. Mi nombre es Cintia Margarita Gutiérrez Martínez, soy directora de esta escuela, Héroes de Chapultepec, de tiempo completo desde el 2010. La verdad es que ha sido pues muy satisfactorio poder trabajar aquí en esta escuela y sobre todo con el apoyo de este gran programa, porque hemos tenido la oportunidad no solo de que nos den apoyo económico, sino también pues un gran apoyo pedagógico. Tradiciones que podemos rescatar y obviamente pues enlazado con estas líneas de trabajo, que es crear y expresar con arte, vivir saludablemente y sobre todo la convivencia que debemos de tener aquí en la escuela, pues hemos desarrollado un trabajo en conjunto y colaborativo junto con los padres de familia, maestros, alumnos y autoridades, como se pueden dar cuenta en este evento. Que es el aniversario de esta escuela que está cumpliendo 48 años, se ha venido trabajando pues lo que son el evento cívico y cultural. El día de hoy tuvimos la participación pues del ayuntamiento, de los niños, diferentes bailables, que el tiempo ampliado pues nos permite pues desarrollar de una mejor manera estas actividades para poder practicar y además pues dárselas a conocer a todos los padres de familia y a las autoridades también. Vicente Suárez.
muchacho Joaquín Mario Lano. Agradezco mucho la participación, que esté aquí un representante de escuelas de tiempo completo, de trabajo del equipo técnico a nivel estatal de Morelos. Y bueno, saludo con mucho gusto también pues al maestro Mario Landa, que es el que está en elemental y que ha estado muy al pendiente de todas estas actividades. Ahora los invitamos a continuar con esas festividades, el paseo ciclista, los eventos deportivos y todo lo que nos espera. Muchas gracias. Brincando, brincando, brincando. ¿Sale? Sí, muchas gracias.